Y seguimos porque justamente hablábamos de este cierre en la Avenida Oriental, que saca 21 rutas de buses, las reubica en otro lugar para seguir con las actividades de construcción del tranvía de Ayacucho. ¿Cuál es la situación? ¿Qué fue lo que sucedió en este primer día? Aquí les tenemos el resumen. Iniciaron las obras de extensión del tranvía de Ayacucho sobre la Avenida Oriental, lo que obligará al cierre parcial durante 4 meses de una de las calzadas de esta arteria vial que cruza el centro de la ciudad. Importante que la ciudadanía se entere a través de todos los medios de que en este momento se inicia el cierre de la Avenida Oriental con Ayacucho, con la finalidad de dar al servicio el tranvía para Medellín. En el primer día se presentó caos vehicular y confusión entre los usuarios de transporte público debido al cambio de 21 rutas de buses. Pienso que debería haber un poco más de información porque movieron un poco las rutas de buses, entonces debería haber como más personas del tránsito para que nos den información a los ciudadanos en dónde podríamos ubicar las rutas de buses. No, bastante, hasta el momento no me ha llegado el bus para irme a Belén y no está informado de la situación. El inicio de las obras y los cambios en las rutas tienen inconformes y genera malestar entre algunos transeúntes y conductores. Eso es abusar con la gente y así no debe de ser. Por todos lados está jodida. Sin embargo, las autoridades de Medellín piden a la ciudadanía tener mucha paciencia. Todas estas obras implican un sacrificio, pero un sacrificio para un bien futuro de la movilidad de la ciudad. Se estima que las obras culminan en los primeros meses del 2015 y el tranvía entre a funcionar en el segundo semestre del mismo año.